could store yesterday. Bienvenidos. Una entrevista bien linda. Es una entrevista de muchos años. Una entrevista de una dama muy conocida en San Gil, de una familia muy especial en nuestro municipio, la señora Marina Rodríguez de Noriega. Con ella vamos a hablar unos segunditos porque ella tiene muchas experiencias, muchas cosas que contarle a ustedes, amables televidentes. Son ustedes bienvenidos. Mi señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Bien. Estamos de fiesta porque está de cumpleaños. ¿Qué le celebran a uno estar más viejo? 103 años. Bonito, 103 años. Pues, bien vividos. Sí. Bien vividos, bien lindos. Sí. ¿Su merced se acuerda del nombre de su esposo? Mi marido, Sebastián Noriega. ¿Y su merced se acuerda dónde lo conoció? ¿Por allá dónde lo conoció? Lo conocí aquí en San Gil. ¿Aquí en San Gil? Él ayudó al corista de la catedral en ese tiempo. Sí. Porque tenía muy buena voz. Ya. Y así lo conocí yo en el mes de mayo, porque él cantaba arriba en el coro. Sí. Y nos encontrábamos a la salida en la puerta Seglar. Estábamos ya de novios. Ah, ¿su merced lo esperaba? ¡Claro! No, no quiero esperar que está saliendo toda la gente, yo salía también. ¿Y allá fue donde lo conquistó? Pues, quién sabe, ¿no? Difícil saber. Y, digamos, él era muy elegante, muy bien parecido. Pues sí. ¿Sí? Sobre todo era muy inteligente. Sí. Ya. ¿Su merced se acuerda de, como de poesías o de cantos? De, ¿cómo? De cantos o poesías de esa época, ¿se acuerda? Una poesía la vida. Para las contentillos de los amores era un versito que dice: sé tú mi bien o mi mal, yo viviré en tu vida. Yo enlazo a tus espinas mi hiedra de ilusión. Seré en ti una paloma que en una rama anida. Soy dulce, blanca y leve. Llévame por la vida, prendida como un lirio sobre tu corazón. Eso se lo escribí yo al novio. ¿Sí? Y es que lo hice llorar, dicen, yo no sé. Una poesía a la Virgen. A María Inmaculada, cuando tus triunfos mi memoria evoca, oh Madre del Eterno Inmaculada, una dicha sublime en mi alma toca, y en ella se refleja entusiasmada. Y te miro y te alabo y te contemplo, porque eres bella cual mirar del niño. Y al verte majestuosa en los altares, te ofrendo mis cantares con cariño. En Mazambile, cuando a bien tuviste a Bernardita presentarte hermosa, por ser sencilla y pura la escogiste en esa aparición esplendorosa. Ella te vio con blanca vestidura y un lazo azul como jirón del cielo. Te vio bella, hermosa y pura, cual yo te miro con mi casto anhelo. Mi labio juvenil cantar quisiera tus favores con cándida alegría, mas ya que es imposible, prisionera te dejo el alma ante tu altar, María. ¡Qué belleza! Eso se lo aprendió cuando niña. Sí. Tendría pues unos 7 años. O sea, casi 100 años que ayer, se la ayer. ¿Otros recuerdos que tenga de la familia? No, reuniones así en familia, pero reposaditas, sin cosas escandalosas o exageradas. Nunca me ha gustado a mí lo exagerado. ¿Su merced estudió? ¿Ah? ¿El colegio, se acuerda el colegio donde estuvo? Aquí en el colegio de la presentación, que era regido por hermanas, había una hermana que la superior era francesa. Sí. Y había muy buen número de profesoras. Y se salían muchachas muy bien preparadas. Era rígido como... Sí. En ese colegio su merced salió, se graduó. ¿Cómo? En ese colegio se graduó.
No, yo no me gradué. ¿Estudió un poco? Hasta quinto de bachillerato más. Su merced, hace unos años tenía una poesía de La Pobre Viejecita, ¿la recuerda? Eras una pobre viejecita sin nadita que comer, sino dulces huevos, tortas, pan y pez. Y al no ser por sus zapatos, chanclas, botas y escarpín, descalcita por el suelo anduviera la infeliz. Ni una cama en que dormir, más adornada que un altar, con colchón de blanca pluma, mucha seda y mucho lan. Apetito nunca tuvo acabando de comer, ni gozó salud completa cuando no se hallaba bien. Dios quiera que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir. Se murió de mal de arrugas y encarvada como un tres. Dios quiera que logremos disfrutar las pobrezas de esta pobre y morir del mismo mal. Mal de arrugas, ¿cómo será? Mal de esa memoria prodigiosa suya. Porque tantos años y no se olvida. Sí, desde cuando estaba pequeña, que me encantaba de aprender versos y poesías. Todas las palabras que se puedan decir con respecto a mi mamá son pocas, y darle gracias a Dios por esa dicha de tenerla tantos años con nosotros, y a Dios gracias también disfrutando de su salud, de su estado mental, que hasta el momento ha sido inmejorable. Nos encontramos reunidos ya todos los hijos, buena parte de la familia más allegada, y queremos que todos cumplan con este deseo de desearle a mi mamá muchos años de vida para la felicidad de todos nosotros. Hemos tenido la gran satisfacción en este momento de poder decir que mi madre no está enferma, mi madre está anciana, con todas las limitaciones que esa circunstancia vital le ha traído, pero a Dios gracias es una persona supremamente lúcida, una persona que tiene todos sus sentidos, ciertamente no en todos los momentos, pero en la gran mayoría de las horas del día es una persona que se desenvuelve muy bien, participa en las conversaciones, echa sus chistes, a veces pide también la oportunidad de que le presten el labial para poderse acicalar un poquito, porque todavía tiene vanidad, todavía se pone sus labios rojos que le resaltan mucho con sus ojitos verdes, y también de vez en cuando pide cositas que nos pueden parecer un poco extrañas, como es decir, me dice a mí, mijito, hace días que no comemos chicharrón con yuca y un poquitico de guarapo. Entonces pues a veces se le puede dar gusto, y cuando se le da el gusto no consume todo ciertamente, pero tiene esa vitalidad todavía y quiere estar todavía sintiéndose muy llena de vida y participando en todas las cosas que suceden acá en esta casa. Life of crime.